Otra ecuación de segundo grado, en forma literal, ahora un poco más compleja. Los términos ya están ordenados, por lo tanto, basta ahora con llegar y reemplazar en la ecuación, en la fórmula, para resolver la ecuación de segundo grado. Entonces, x es igual a menos b. El coeficiente de x corresponde a la b, fíjense que es todo este elemento, por lo tanto, menos b va a ser menos por menos más 5a más 7b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, todo este elemento al cuadrado, como menos por menos es más, entonces colocamos 5a más 7b al cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 35ab, dividido 2a, o sea 2 por 1, que es 2. X es igual a 5a más 7b más menos, y ahora nos preocupamos de desarrollar el cuadrado de binomio que tenemos en la raíz cuadrada. Entonces, cuadrado en binomio, cuadrado del primer término, 5a por 5a, 25a cuadrado, más el doble del primero por el segundo, el doble de 5 son 10, 10a, y 10a por 7b, 70ab, más siempre más, y el cuadrado del segundo término, 7b por 7b, 49b cuadrado, menos esta expresión que teníamos aparte del cuadrado binomio, 4 por 1 por 35. Multiplicamos 4 por 5, 20, 4 por 3, 12 y 2, 14, 140ab. Todo eso dividido 2. X es igual a 5a más 7b más menos. Vemos dentro de la raíz cuadrada que podemos, con estos términos, hacer una reducción, reducir términos semejantes. O sea, raíz cuadrada de 25a cuadrado más 70ab menos 140ab es menos 70ab más 49b cuadrado. Todo dividido 2. X es igual a 5a más 7b más menos. Y aquí, dentro de la raíz cuadrada, nos damos cuenta de que hay un trinomio ordenado que corresponde precisamente a un cuadrado de un binomio. Vean que aquí, cuando resolvimos 5a más 7b al cuadrado, nos dio la misma expresión que tenemos en este momento, y la única diferencia está en que era más el segundo término, y aquí en este caso es menos. O sea, esto corresponde al cuadrado de binomio 5a menos 7b al cuadrado dividido 2. Simplificamos el cuadrado con la raíz y nos queda entonces que x es igual a 5a más 7b más menos paréntesis 5a menos 7b dividido 2. De aquí entonces obtenemos los dos resultados. El primero, 5a más 7b, sumando como el más no afecta el paréntesis, nos queda más 5a menos 7b dividido 2. Podemos simplificar 7b con 7b y eso nos da 5a más 5a, 10a dividido 2, y 10a dividido 2 es 5a. Ahí tenemos entonces la primera solución. Vamos a la segunda. X sub 2, que va a corresponder a 5a más 7b. Y ahora
trabajando con la resta de este paréntesis, que obviamente lo va a afectar a los términos que están dentro del paréntesis, por lo tanto va a quedar menos 5a más 7b dividido 2. Entonces vemos ahí de que se puede simplificar 5a con menos 5a y nos queda 7b más 7b, lo cual es 14b dividido 2. Y 14b dividido 2 es 7b.